Buenas tardes, Giselle. Buenas tardes. Esperemos, por favor, que ingresen los demás. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, esperemos que ingresen los demás, por favor, ¿ya? Ya, por favor, vamos a empezar, por favor. Muy buenas tardes, mil disculpas por la demora. Estaba en una reunión que todavía no termina, pero ya estaba bien por retirarme, ¿ya? Tengan la bondad, por favor. Ya. Los temas anteriores que nosotros habíamos visto, bueno, estamos nosotros viendo y que vamos a terminar en esta semana que viene, es sobre... documentos en Word, y esta semana nosotros ya terminamos los documentos en Word, como nosotros venimos, hemos venido en este caso insertando imágenes. Bueno, ahora vamos a ver cómo insertar imágenes, ya, porque hemos visto cómo insertar tablas, fue la última clase que nosotros tuvimos, ya. Entonces el día de hoy nosotros vamos a ver cómo vamos a insertar esas imágenes, cómo es que insertamos las imágenes en los documentos de Word. En sí, lo que es proyecto y lo que es, bueno, lo que es computación básica, es práctico, pero nosotros no tenemos acceso ahorita a las computadoras, por lo tanto, pues, lo hacemos de manera teórica más que práctica, ¿ya? Entonces, vamos nosotros a visualizar, en este caso, lo que es un video, un poquito, y luego vamos explicando la clase. Usted tiene un documento en el cual, ¿cómo vamos a insertar estas imágenes? Vamos a ver, déjenme ver, aquí tengo. Yo le voy a compartir a usted una, en este caso sería un documento de Word, que es lo que quiero hacer, ¿ya? Para poder con ustedes mismos insertar las imágenes aquí. Ya, vamos a ver. Nosotros vamos a la ventana de Excel, perdón, la ventana de Word. Nosotros aquí tenemos nuestras herramientas y nosotros vamos a insertar. Hacemos clic en insertar, clic derecho, y aquí nosotros tenemos imágenes, podemos trasladar imágenes. Ya buscamos en nuestra computadora aquellas imágenes que tenemos, si es que las tenemos, tenemos fotos, o algún recuerdo que tengamos aquí guardado, lo seleccionamos y automáticamente nos va a aparecer acá. Pero como no tenemos, no lo vamos a hacer. Vamos nosotros a buscar una imagen en línea,
Eso sí, nosotros vamos a realizar y vamos a buscar esta imagen en línea. Vamos a suponer que nosotros tenemos un tema, vamos a poner que sea sobre, bueno, aquí tenemos las frutas, ya pongamos aquí frutas. Vamos a escoger ahorita. Vamos a escoger estas frutas de aquí. Vamos a poner insertar. Una vez que usted le ponga insertar, como usted se puede dar cuenta, ya tenemos, ya aparece en nuestro documento de Word esta imagen. Esta imagen, porque usted tiene que realizar un documento, un cuento, un ensayo, una historieta de 200 palabras. Y en estas 200 palabras, usted tiene que, de acuerdo al cuento que usted ha realizado, a la historia, a la leyenda, lo que usted haya escrito, usted tiene que insertar imágenes y formas. Estas son las imágenes. Entonces, esas imágenes usted las va a hacer acorde a su trabajo. Yo solo estoy poniendo un ejemplo. Y entonces, estas imágenes, usted pues, yo le voy a pedir que usted le ponga, usted hace clic derecho, como estamos viendo, se va a estilos, igual manera hace clic izquierdo, y usted desea, le puede poner este borde, le puede poner este otro, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted crea conveniente, de acuerdo a lo que usted le guste. Puede ser que, bueno, a mí no me gusta ese, yo quiero un poco medio sombreado, y lo voy a hacer así. ¿Ya? Entonces, estos son los con las imágenes. Ya, ahora, bueno, yo a esta imagen te va otra vez, hago clic derecho, ¿verdad? Entonces, yo estoy viendo aquí todos mis estilos, como le decía, los que yo tenía. Ahora, yo voy a decir las formas, que es lo que yo le he pedido a ustedes que usted me que ingrese. ¿Cuáles son estas formas? Me voy, hago clic insertar. Aquí dice imágenes, imágenes en línea. Ya le dije que en imágenes podíamos nosotros trasladar lo que son imágenes guardadas, fotos, lo que usted tenga. Tenemos imágenes en línea, que es lo que ya le mencionaba ahorita, y tenemos formas. Estas formas, hago clic izquierdo y se me despliega esta gama de herramientas que yo tengo aquí, y yo voy a escoger la que a mí me guste, ¿no? De pronto, puede ser que yo para el título, yo digo, bueno, para mi título que yo tengo aquí, y le voy a poner esta forma. Le hago, en este caso, clic derecho, ¿sí? Y le voy a poner agregar texto. Le pongo agregar texto y le voy a poner, por ejemplo, el tema, las frutas, ¿ya? Para esto tengo que ampliarlo un poquito, pues, para que se vea. Ahora yo le quiero sin color. Hago clic derecho. Y aquí, como nosotros vemos, a mí ya se me está desplegando donde otra variedad, ¿no? De herramientas que yo puedo utilizar. En este caso, puedo ponerle, me voy a estilos, y aquí yo tengo para poner este color. Si vemos que va cambiando, puede ser que yo le quiera así, vamos a dejarle de este color, ¿ya? Pero resulta que yo no quiero ese borde, yo quiero otro bordecito. Vamos a dejarle aquí. Hago clic derecho, otra vez. Ya. Dice que el contorno. Vamos a poner un contorno de otro color. Si ve cómo resalta, vamos a ponerle este contorno de aquí. Puede ser que esté más fuerte, que a usted pues le resalte y usted diga uno rojo. Vamos a poner. Entonces, aquí yo ya tengo mi contorno. Es esto lo que usted tiene que hacer, es esta la tarea que yo le estoy mandando. Yo le voy a proyectar el video, por favor, para que usted pueda, pues, comprender un poquito más. Y ya estamos hablando, ya le voy a preguntar, ¿ya? Ahora déjeme encontrar el... Por favor, señores, tengan la bondad. Yo no veo nombre y apellido de ustedes en el chat. No creo que este año se hayan olvidado. Tengan la bondad, por favor, ¿ya? Ustedes saben que tienen que poner nombre y apellido paralelo en el chat para luego evitarnos inconvenientes futuros de que yo sí estuve, de que no me vio, de que yo sí le contesté. Por favor, ya. Anote, por favor, allí. No está para cualquier cosa. Que usted me diga, no, yo sí estuve, y yo voy y reviso el chat y digo, no, sí es verdad.
Sí estuvo, pero tuve un problema con internet, se me ocurre. ¿Ya? Así es que, por favor, chicos, les voy a pedir que me ayuden con eso, ¿ya? Bueno, aquí les voy a compartir el video para que nosotros podamos ir viendo la clase. Bienvenido una vez más al canal de Video Marketing Viral. Te saluda Ronald Vázquez y continuando con el curso de Microsoft Word, en esta ocasión te enseñaré cómo insertar imágenes a tu documento, lo cual te resultará muy sencillo de hacer y a continuación te explicaré cómo hacerlo. Pero antes de empezar, si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte, es totalmente gratuito, de esa forma recibirás los nuevos cursos y tutoriales que publicaré. Ahora sí, sin más círculo, empecemos. Y en este momento yo me encuentro en Microsoft Word y lo primero que haré es abrir el documento con el cual voy a trabajar, donde deseo insertar la imagen. Entonces me voy aquí a la parte superior izquierda de mi pantalla, hago clic en ese botón y me voy a la opción abrir. Hago clic ahí y ubico en mi disco duro donde se encuentra el archivo. Lo selecciono y hago clic en abrir. Y si te estás siguiendo el curso, en videos anteriores ya creamos este documento, el cual estamos poco a poco modificándolo. Entonces, ahora te explicaré cómo insertar una imagen. Y lo primero que tendrás que hacer es ubicarte en la parte donde deseas insertar dicha imagen. Por ejemplo, me voy a situar en este párrafo, en esta parte, fíjate donde dice clic. Tú puedes hacer clic en cualquier parte de tu documento donde quieras, repito, insertar una imagen. Ahora sí, nos vamos a la pestaña de insertar, hacemos clic en insertar y ahora hacemos clic donde dice imagen. Y ahora ubicas en tu disco duro donde se encuentra la imagen que deseas insertar. En este caso voy a insertar cualquier imagen, la seleccionas y presionas insertar. Y fíjate, para este caso la imagen es un poco grande, entonces desde las esquinas tú puedes reducir el tamaño. Fíjate, en las esquinas hay unos puntos los cuales te servirá para reducir tanto el ancho como el alto del margen. Y en este caso me voy a situar en la parte inferior derecha de la imagen, en ese punto. Hago clic en soltar, arrastro hacia la izquierda y voy reduciendo, fíjate, el tamaño de dicha imagen hasta conseguir el tamaño deseado. Bien, y esa es la imagen, pero como ves, el texto no se muestra a su derecha. Entonces vamos a corregir eso, hacemos clic encima de la imagen y ahora nos ubicamos donde dice posición. Hago clic en posición y aquí hay varias opciones. Fíjate, esta donde me estoy situando se llama posición en la parte superior, la de abajo se llama posición en el medio. Entonces esta es la opción que me interesa. Hay varias opciones, la que está debajo hace que básicamente la imagen se coloque en la parte inferior izquierda de tu hoja, en la hoja donde está. Pero para este caso voy a seleccionar esta que dije. Como ves, ahí se insertó dicha imagen. A la vez tú puedes colocar dicha imagen en el lado, en la parte que tú quieras. Simplemente haz clic en la imagen y arrástralo a la parte donde tú quieras de tu hoja. Esta es otra forma más sencilla de alinear, de colocar dicha imagen. Entonces es cuestión ya de gustos, es cuestión ya de ver en qué parte exactamente deseas colocar esa imagen. Por cierto, y cuando tú haces clic encima de la imagen... ¿Dicen eso lo de escuchar o porque no se ve el video? Fíjate, aquí en la parte superior, la pestaña formato. Haz clic en formato y te regresa a estas opciones que vimos anteriormente. Y rápidamente te voy a explicar algunas de estas principales opciones. Por ejemplo, aquí donde me estoy situando, fíjate, básicamente lo que me permite hacer es colocar... Ya, es de ver y escuchar. Por eso les pregunto, ustedes me tienen que manifestar si están viendo o no están viendo el video. Pero de igual manera, déjenme ver. ¿Dónde está? No sé por qué. ¿Ahí ya se ve? No. Una vez más al canal de video. Sí, no. Dejemos de compartir. No es de lo de...
Bienvenido una vez más al canal de Videomagia Documento. Suscribirte es totalmente gratuito, de esa forma recibirás los nuevos cursos y tutoriales que puedes ser gratuito de esa forma. Y en este momento ya me encuentro en Microsoft Word y lo primero que haré es abrir el documento con el cual voy a trabajar, donde deseo insertar la imagen. Entonces me voy aquí a la parte izquierda de mi pantalla, hago clic en ese botón, a la opción abrir, hago clic ahí y ubico en mi disco duro donde se encuentra el archivo, lo selecciono y hago clic en abrir. Y si estás siguiendo el curso, en videos anteriores ya creamos este documento, el cual estamos poco a poco modificándolo. Entonces ahora te explicaré cómo insertar una imagen. Y lo primero que tendrás que hacer es ubicarte en la parte donde deseas insertar dicha imagen. Por ejemplo, me voy a situar en este párrafo, en esta parte, fíjate donde hice clic. Tú puedes hacer clic en cualquier parte de tu documento donde quieras, repito, insertar una imagen. Ahora sí, nos vamos a la pestaña insertar, hacemos clic en insertar y ahora hacemos clic donde dice imagen. Y ahora ubicas en tu disco duro donde se encuentra la imagen que deseas insertar. En este caso voy a insertar cualquier imagen, la seleccionas y presionas insertar. Y fíjate, para este caso la imagen es un poco grande, entonces desde las esquinas tú puedes reducir el tamaño. Fíjate, en las esquinas hay unos puntos los cuales te servirá para reducir tanto el ancho como el alto de la imagen. Y en este caso me voy a situar en la parte inferior derecha de la imagen, en ese punto, hago clic sin soltar, arrastro hacia la izquierda y voy reduciendo, fíjate, el tamaño de dicha imagen, hasta conseguir el tamaño deseado. Bien, y esa es la imagen, pero como ves, el texto no se muestra a su derecha, entonces vamos a corregir eso, hacemos clic encima de la imagen. Y ahora nos ubicamos donde dice posición. Hago clic en posición y aquí hay varias opciones. Fíjate, esta donde me estoy situando se llama posición en la parte superior. La de abajo se llama posición en el medio. Entonces esta es la opción que me interesa. Hay varias opciones. La que está debajo hace que básicamente la imagen se coloque en la parte inferior izquierda de tu hoja. En la hoja donde estás, ¿no? Pero por este caso voy a seleccionar esta que dije. Y como ves, ahí se puso, ahí se insertó dicha imagen. A la vez tú puedes colocar dicha imagen en el lado, en la parte que tú quieras. Simplemente haz clic en la imagen y arrástralo a la parte donde tú quieras de tu hoja. Esta es otra forma más sencilla de, digamos, de alinear, de colocar dicha imagen. Entonces es cuestión ya de gustos, es cuestión ya de ver en qué parte exactamente deseas colocar esa imagen. Por cierto, y cuando tú haces clic encima de la imagen, se habilita una nueva pestaña, la pestaña llamada formato. Fíjate, aquí en la parte superior, la pestaña formato. Haz clic en formato y te regresa a estas opciones que vimos anteriormente. Y rápidamente te voy a explicar algunas de estas principales opciones. Por ejemplo, aquí donde me estoy situando, fíjate, básicamente lo que me permite hacer es colocarle un borde o un recuadro a mi imagen. Hay varios diseños, entonces es cuestión ya de gusto, ¿no? Por ejemplo, me gusta ese diseño que se llama rectángulo biselado, entonces hago clic ahí. Asimismo, otra cosa la cual estoy seguro te va a ser de mucha utilidad es la opción recortar. Fíjate dónde me estoy ubicando, haz clic en recortar y mira lo que le pasó a la imagen. Ahora se muestra otros objetos en los bordes de dicha imagen. Básicamente desde esos objetos tú podrás recortar dicha imagen. Por ejemplo, fíjate, voy a hacer clic en donde me encuentro, hago clic y arrastro un poco y suelto ahí, y como ves, se ha recortado esa parte de la imagen. De igual forma voy a recortar un poco del margen derecho y también del margen izquierdo.
De esa forma estoy recortando rápidamente dicha imagen. Créeme que esta opción te será de mucha utilidad porque a veces hay imágenes muy grandes o hay partes de la imagen que simplemente no te interesa mostrar. Entonces con esta opción recortar lo podrás hacer. Y ahora sí, por último, haz clic nuevamente en el botón recortar para que vuelva a su normalidad y puedes arrastrar ahora esta imagen más a la izquierda o hacia la parte donde tú quieras. De igual manera, otra opción que probablemente uses es esta llamada ajustes del texto. Hago clic ahí y voy a seleccionar, por ejemplo, detrás del texto. Por cierto, en este momento está seleccionado la opción cuadrado, pero voy a seleccionar este que dice detrás del texto y fíjate lo que va a pasar. Lo que hace es mandar dicha imagen detrás del texto, como si fuera una marca de agua. También hay otras opciones, nuevamente hago clic en ajuste del texto. Por ejemplo, voy a seleccionar la opción delante del texto. Y ahora la imagen se coloca encima del texto. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer, puedes jugar con estas opciones. Pero por defecto te sugiero trabajar con la opción cuadrado, que viene ya marcada de forma predeterminada. Bien, y veamos ahora otras opciones. Por ejemplo, esta que dice brillo, contraste, volver a colorear, entre otras cosas. Y te recuerdo que para que estas opciones estén habilitadas, debes de seleccionar la imagen tal como la tengo en este momento. Voy a hacer clic en brillo. Por ejemplo, voy a seleccionar 30% de brillo. Como ves, la imagen se hace más clara, ¿no? Le asignamos más brillo a dicha imagen. Voy a seleccionar 30%. A la vez también en contraste. También puedes mejorar el contraste de la imagen. Puedes jugar con eso para mejorar tu imagen. Y para este ejemplo voy a seleccionar 40%. Y en la otra opción que dice volver a colorear, esta opción también te permite colocar algunos filtros. Por ejemplo, este filtro de blanco y negro. Como ves, hay varios filtros que te permiten asignarle a dicha imagen. Es cuestión ya de gustos, de que vayas viendo cuál se aprecia mejor, ¿no?, con tu imagen. Y entonces seleccionas la que tú quieras y de esa forma se aplica. De igual manera, otra cosa que puedes hacer con la imagen es rotar la imagen. Fíjate que aquí hay un círculo, un pequeño círculo color verde. Desde ese objeto podrás girar dicha imagen. Por ejemplo, hago clic en ella sin soltar y voy arrastrando. Suelto y fíjate cómo queda. Sigo rotando hasta conseguir, ¿no?, lo que deseo hacer. Entonces, como has visto, hay muchas cosas que podrás hacer a tu imagen. De esa forma podrás personalizarla a tu gusto. Bien, y hasta aquí sería este video donde te he enseñado cómo insertar y... Entonces, como nosotros podemos ver, ¿verdad? Y yo les expliqué la parte de lo que yo necesito que usted haga, que es insertarme las imágenes de acuerdo al tema que usted tiene. Ahora, puede ser que usted no disponga de una computadora, por favor, y usted diga, bueno, yo no dispongo de una computadora, no tengo tampoco para el internet, ¿ya? Entonces, no tengo inconveniente de que usted me haga a mano el documento. Puede ser una hoja de cuaderno, una hoja de papel bond, no sé. Pero sí que usted haga lo que se le está pidiendo, lo que se le está solicitando, que es insertar las imágenes. Usted de pronto le marca el recuadro, o también lo que es las formas también que les he pedido, que son las dos tareas, ingresar a imágenes y las formas. Las dos usted puede coger, usted puede dibujarles y enviarme la tarea. Yo no tengo ningún inconveniente siempre y cuando usted envíe lo solicitado, lo que se le está pues pidiendo en este caso, ¿ya? Así es que yo sí le pido de favor que usted pues lo haga de la mejor manera y realice en este caso la tarea y me envíe por Edmodo o por Edmodo y por correo. Si usted tiene algún inconveniente en enviarme su tarea, por favor, tenga la bondad. Usted tiene que hacerlo por medio de su tutor. Usted no me tiene que enviar a mí personalmente, a mi WhatsApp, a mi teléfono, absolutamente nada. Usted lo hace por medio de su tutor. Usted hace la solicitud a su tutor, usted le manifiesta el motivo por el cual usted no puede, en este caso, enviarme las tareas por el modo correo y lo va a hacer por medio de su tutor. ¿Por qué razón? Porque por medio del tutor, por A o B pasa alguna cosa, algún inconveniente, de que
de que yo no puse la nota porque me llegó la tarea, no la revisó, se borró, lo que sea. Entonces, usted tiene el respaldo de su tutor, por favor. ¿Sí? Solo por medio del tutor que usted lo puede hacer, por favor, tenga la bondad de enviarme por allí. Y la tarea que usted me envíe por correo, tenga la bondad también de poner nombre, apellido y paralelo, igualito como usted lo pone aquí en el chat. Usted le pone nombre, apellido, paralelo. Cuando usted dice buenas tardes, soy Juanito Pérez del paralelo segundo viejo igual o primero del paralelo que usted sea, envío mi tarea. Suficiente, yo ya sé de qué paralelo es y todo, ¿ya? Así es que eso sí, yo le pido de favor que usted me envíe de esta manera la tarea, ¿ya? No le vamos. Por medio de su tutor, por favor, todo, tenga la bondad. Dice una pregunta. ¿Hasta cuándo toca mandar el deber? 2 días viernes hasta mañana, por favor. Siempre yo doy pasa un día. Se supone que usted tiene luego unas horas libres y en esa hora usted tiene que hacer la tarea y enviarla. Pero yo siempre doy hoy un día máximo para que usted me envíe la tarea. Hasta mañana usted tiene la opción de enviar la tarea. Alcíbar. Ayala. Presente. Presente. ¿Quién? Ayala. Presente. Yabaque. Presente. Becerra. Bravo. Burbano. Caluña. Presente. 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 ¿Quién? Caluña. Ya, ¿alguien más? Urbano presente, dicen. Ya, estamos un poquito pendientes. Ya, Ceballos. Chassi. Presente. Chauca. Domínguez. Estupiñán. Gallardo. González. Gutiérrez. Fuera. Presente. Gutiérrez, ¿verdad? Presente. Gutiérrez, sí. Fuera, ya. Manjarres, Mármol, Márquez, Minda. Presente. Minda. Presente. Molina. Montero. Pavón. Quilachi. Raza. Presente. Reyes. Presente. Ríos. Presente. Sánchez. Presente. Valdivieso. Presente. Salas. Salazar. Saname. Vera. Stalin, Vera, Saraí, Tanikuchi, Ulloa, Velasco. Parece que está en la lista anterior. ¿Alguien, por favor, que no lo haya nombrado, tenga la bondad? Ya. Vamos a ver. Okay. Entonces, la tarea que usted, la explicación que yo le di es sobre su tarea, lo que usted tiene que realizar. En este caso, por favor. Si tiene alguna pregunta, hágame ahorita, por favor. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta respecto al trabajo, respecto a la clase que vimos? ¿No? ¿Está clara la clase? ¿Sí está claro lo que usted tiene que hacer? ¿No? Bueno, voy a guardar el chat. El silencio de ustedes. Dicen que el que calla otorga, entonces imagino que sí está bien. Por favor, tenga la bondad. No quisiera que luego me estés mandando a preguntar con otras personas o por el chat. ¿Cuál es la tarea? Porque estamos aquí, para eso estamos, para resolver ahorita las dudas que usted tenga. Porque yo también tengo clase con otros paralelos. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a la tarea, por favor, chicos? ¿No? Bueno, entonces espero la tarea de ustedes para el día de hoy en la tarde, máximo hasta mañana, por favor. Muchísimas gracias, que tengan ustedes una muy buena tarde. Hasta luego, Licen. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Licen. Hasta luego, por favor, gracias, hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.